Me ha cambiado. Ah, se me ha cambiado todo. Buenos días, Wellington. Buenos días, Alexander. Eres segundo, igual que ayer. Gracias, Alexander. Gracias, Wellington, por la escuela. Nunca podrás ser primero, Alexander, en nada. No sé cuántas veces vas diciendo, estás poniendo uno y te ganan. Y te ganan, y te ganan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa eso? Ay, no, compré Ticoy. Buen día, buen día. En todo, dice. En nada. Ni en mis top. Ni en mi corazón. Ni en mis comentarios. Ni en nada. Ni en reacciones. Con eso te digo todo. Mira, Wellington. O le tomo foto. Sí, Wellington, fuiste primero. Sí, en el bueno, los dos tienen corazones y salen en ese orden. Wellington, Alexander y Ronald David. Y en comentarios también. Wellington, buenos días, Juni. Luego Alexander comentó uno. Luego Juni, Alexander comentó primero en todo. Primero en nada. Primero en desaparecerse, ¿no? Y no cumplir palabras. Luego Wellington dice fue primero. Y último, Martín. Bueno, no último, porque falta mucha gente, ¿no? Y pues, cuarto, uno, dos. Tercero, Martín. Tercero, Martín. Y ya vendrán cuartos, quintos, sextos, pero todos cuentan. Tanto Alexander. Alexander, que siempre habla porque tiene boca. Está antes que los que vengan décimos, veinteavos o vengan solamente diez, no sé, pero todos cuentan hasta el último. Buen día, Cristian. Gracias por el corazón. No hace mucho calor. Uf, sí que me derrito. Sí que me derrito. Sí que me derrito. Oye, ¿verdad? ¿En qué momento perdí la ronda? LOL, me quedé en que compré a WePay y de ahí no supe nada más. Nee, por responder, ni siquiera supe lo que hice. No me sorprendería que te vayas, Alexander, siempre lo haces. Pero agradezco cada vez que vuelven, quien sea. Agradezco cada vez que vuelven, si es que vuelven. En triples ventana, triples L. No importa si se van, yo estoy acostumbrada. Si me mienten, si me prometen cosas, si no cumplen, si se desaparecen, eso no es lo que importa. Lo que importa es las veces que vengan a apoyar, acuden. Eso es lo que cuenta, chicos. Todos tienen una vida, todos se desvían, todos fallan, todos cometen errores. Lo importante es que vengan. Así que yo estoy más que contenta con que vengan. Entra el tercero porque anda esto. No, no importa, primero, segundo, tercero. No importa. Aunque igual es sorpresa, ¿no? Cuando alguien suele venir primero igual, pero todos. Todos cuentan. Todos cuentan. Oh, no sé qué estoy haciendo. Voy dos kills como carajos, voy dos kills sin siquiera. Me lo he pasado prendiendo el stream tarde ya en partida y todo. Mames. A ver, vamos. No, 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 no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, no puedo, qué más. Decoy. Voy a hacer backside. I'm throwing a flashbang.
¿Por qué saqué el arma? ¡Ay! Cambié el arma sin querer. ¿Saqué la bomba o saqué el cuchillo? No me di cuenta. No, no drama. Que por decir la verdad, es dramas. No exagerado, ¿eh? Una persona dramática es una persona que exagera. Y yo no estoy exagerando. Te he dicho la verdad. A las pruebas me remito. Yo siempre me remito a las pruebas. Ah, ok, nada más para saber, dice. ¿Cuál? Claro, no importa, no importa, Martín. Anoche te quedaste hasta tarde. Anoche la verdad es que me perdí mucho en el WhatsApp. Hubieron unos problemas. Anoche hubieron unos problemas, de verdad, de los que ya les había comentado. Y varias cosas muy fuertes. Entonces anoche pensé que lo podía solucionar. Estuve viendo una cosa, otra cosa. Y que no pasaba. Surgieron más problemas. Y pues, de ahí que se me detuvo el OBS. ¿Pude reiniciar? Sí, sí pude reiniciar el stream como lo he hecho anteriormente. Pero no lo hice, no lo hice porque de verdad estaba que no podía solucionar. Ya no volví a reiniciar el stream. Como otras veces, ¿se acuerdan? Que se me detiene el stream y luego lo vuelvo a prender y todo. Pero para que ya no lo volví a prender, la verdad. Ya dependió de mí no volver a prender porque vi que estaba más metida en el WhatsApp. Solucionando cosas que... streameando, la verdad. Y no me gustó para nada. No me gustó para nada. Voy con Héctor. Tiempo, ¿verdad? Por favor, gente, poco flor o más acción. Poco flor o más acción. Ya me revientan los sesos aquí. ¿Dónde están, Andar palas, palas. Ninja. Vete. ¡Matan! ¡Ay! Estaba en palas, lo sabía. Gracias, Alexander. No, Willington, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hay que observar más Willington. Si fuera contra mí, la gente pensaría que me duele, ¿no? Pero no, tranqui, tranqui. Mi equipo... igual estoy atenta a ellos porque saben que no los escucho. La clásica de siempre. Pero lo que pasa es que yo también las cuatro rondas. Recién voy jugando dos, concentrada. Cuatro rondas, chicos, me la he pasado afectada. La primera porque prendí, la segunda porque estaba acomodando los comentarios, la tercera porque me estaba respondiendo y la cuarta también porque estaba respondiendo. Vamos, recién, eso se puede. Mira, 4-2 recién, se puede. Vamos a confirmar tu teoría, Willington, si es que siguen así. Si es que siguen así, sí es ZZ. La verdad que sí. ¡No! Pero, ay, Dios mío. ¿Pero por qué? Compa. Tengo la bomba. Ay, no. Mi compa, el de adelante, no deja de moverse de un lugar para otro. Mi cámara... Ah, no la pongo porque... porque no me siento bien. Tengo que sentirme bien para prender la cámara. Murió Ticket. Creo que tengo uno más aquí, por Palacio, no sé. Side. Si ayudas, genial. Sí, por Side. Pala, Side, no sé. CT y... oh, fuck you. ¿Qué será? ¿Dónde más? 99 en 3. Ah, me parece o estás... o estás con ánimo. No tengo muchos ánimos, la verdad. No tengo muchos ánimos. Bueno, si tuviera ánimos hubiera prendido cámara en primer lugar. Si tuviera buenos ánimos. No estoy tan decaída como me da a veces, la verdad, como porque no prendo cuando estoy muy muy decaída. Muy pocas veces aprendí decaída. Pero en el transcurso me alegro un poco, la verdad. Pero tampoco tengo muchos ánimos. Si no hubiera prendido cámara, me sentiría un poco mejor. Pero los pocos que tengo, pues. Ahí trato de.
trato de animarme, ¿no? Yo misma. Que nadie me anima, yo me animo solita. Solita, yo solita me animo. Es que, gente, verdad, la motivación en la vida es muy importante. Cuando uno tiene problemas, te caen por todos lados, pasan cosas fuertes, a todos nos pasan. Nuestra motivación está por los suelos. Y así funciona. Gente, 88 en 3. Pero eso de que cuando converso mucho es porque cuando me dicen algo que no me parece correcto, justo, que no sea cierto, ahí sí me escuchan hablando. No es por eso que tampoco esté muy feliz, ¿no? O por ejemplo, cuando algo me da risa, pues obviamente ahí como que se me suben un tantito. O cuando, por ejemplo, me hablan mucho, yo también hablo mucho, entonces ahí como que sí me pego bastante. Porque si no estaría como que se imaginan, así como que... Todo se me junta, gente. Me parece... ¿Cuántas estrellas para la cámara? Dice... Es que estoy súper desarreglada y aparte estoy desanimada, Alexa. Pero por Dios, sí. ¿Qué le podría aprender? No sé, la verdad. Que tu corazón te diga si es que algún día deciden apoyar cualquiera, quien sea. Sí, la verdad es que no tenía ganas de que me vean. Como que todo así. ¿Qué caras poner? Buenos días, Fercho. Gracias por las compartidas. Gracias por estar ahí. Gracias también, Eric, Alejandro, Federico, Cristian. Entonces, por eso. Sí, obviamente la gente anima. Siempre de eso tratan los streams, pues, ¿no? Desafíos, apoyar, sorpresas. Días bajos, días altos. Pero de eso se trata, ¿no? De que el streamer apoyo. A veces sí, a veces más, a veces menos. Pues si hay algún apoyo, se hacen. Si hay ánimo, se hacen. Pero la verdad es que no. Desde ayer que me quedé pegada en el WhatsApp porque recibía cosas negativas y recibía más cosas negativas y más. Traté de hacer algo al respecto y nada. Ayer tuve que no retomar el stream. Me di cuenta que ya era terrible que me haya... No suelo quedarme en el WhatsApp. Nunca suelo quedarme en el WhatsApp cuando streameo. Nunca. Y por eso no me gustó. No me gustó ayer. Nadie es perfecta. En B a 14 de vida en van. 14 de vida. Y otro L. Creo que solo hay dos. Ayer tuve demasiados problemas, de verdad. Problemas muy fuertes, gente, entonces... Y la vaina es de que ya no... Sí pude, porque se me congeló el OBS, pero pude aprender como decía al inicio del stream. Pude prender nuevamente, pero ya no. Dije, no, mira, estoy... No lo soluciono, estoy de malas. Encima, hay personitas que todavía me hacen fastidiarme más. ¡No mames! Alexander Valera Chupillón, muchas gracias por las 500 estrellotas. Muchas gracias. Arriba esos ánimos, Junito. Todo va a estar mejor. Hoy es un día soleado. No me gustan los días soleados. ¿Sabes qué días me gustan, Alexander? En los días grises. Soy feliz en los días grises. Los días soleados hacen que no quiera salir para nada. Soy muy diferente a las demás personas, creo, ¿no? Aparte porque tengo... A veces me da migraña cada cierto tiempo. Y además también porque... De verdad, me duelen los ojos. ¿Palas? Planto separada, dijo él. Si me miran CT, genial. No, no planto entonces. CT1, escuché. Jungla. El de jungla era CT. Gracias, gracias. La verdad es que yo soy bien recontra, no sé, rara, extraña. A mí los días soleados no me gustan. No me gustan. Quizás si tuviera una casota con tanto espacio, con aire acondicionado, donde no me jode el sol, quizás.
tuviera unas cortinazas que me tapen toda la luz, quizás sí me gustaría porque no me duele la cabeza, no me lastiman los ojos y saldría el sol cuando ya me siento mejor, ¿no? A solearme. Pero pues las condiciones y también los problemas que tengo del dolor de cabeza, migraña, imagino que no me gustan demasiado. Pero los días grises, no sé, sé que soy media frívola, pero me parecen, no sé, un tanto románticos en el sentido de que, no sé, me ponen a mí como de buen ánimo. Me dan ganas de tomarme algo calientito, comerme una sopita. Hola, conector. Es como que me motivan mucho y sé que si puedo salir camino un montón. Mañana, todos los sábados, no hace falta repetirlo, en la descripción del stream está, todos los sábados. Ya no interrumpiré. No, nunca interrumpes, Martín. Tú nunca interrumpes. ¿Cómo se hace la chicha morada? Lo haces con la. Se hace, bueno, depende. Algunos sacan esencias y cosas así, como que hechas en las máquinas, ¿no? Pero la chicha morada peruana. Hay un maíz peruano morado, morado. Bueno, es como que negro morado, morado oscuro. O sea, ese maíz o elote, como le llaman en otro país, creo, parecido, algo así. Lo limpias, lo lavas, bla, 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 y lo hierves en agua. Lo hierves mucho, mucho, mucho. Con frutas, puede ser piña, no sé, varias frutas ya. Ah, no, no sé. Canela, clavo de olor. Lo hierves y. Te estoy contando algo básico, ¿no? Porque tampoco es que sea una experta preparando chichona. Yo tengo una idea y eso. Entonces, de ahí lo cuelas, pues los granitos, todo, bla, 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 bla. Y lo combinas con un poco de agua porque debe estar muy cargado seguramente. Y lo endulzas. Lo endulzas con, no sé, con el endulzante a tu preferencia, ¿no? Con el endulzante de tu preferencia. Una marqueta. Concha tu madre. Nada más. Y lo guardas en la refrigeradora o le pones hielos. Y lo bebes. Estamos todos parejitos. 8888. Pues algo así. Es una bebida muy rica. Qué difícil es la Yunita, caray. No soy difícil. Eric, volviste. Gracias. No sé si algún día, Eric. Igual siempre le repito a todos. No sé si algún día las personas que me han hablado mucho. Pues como que me han hecho. Como que ha pasado algo especial o algo raro. Experiencias. Hemos compartido experiencias raras en el stream. Es como que me acuerdo, porque yo soy muy mala con la memoria. Si algún día me llego a olvidar es porque han estado muy ausentes o algo. Y me perdonarán, pero tendrán que hacerme recordar. Mientras tanto, gracias por regresar, Eric. Entonces, no, no soy difícil, solo que soy muy rara. No, no es que sea difícil. De verdad, no, para conmigo la cosa no es muy difícil. Un tamal y soy feliz. Un tamal y soy recontra feliz, gente. Abierta. Ah, jungla, conector y CT. Mira, cosas tan simples. Díganme si sé esto es ser una mujer muy difícil. A cualquiera le gustan los lujos, ¿no? Cosas bonitas, detalles bonitos, pero yo de verdad, con comerme, con desayunar un tamal, así sea, puchándose de no de la esquina, pero que sea limpio, obviamente. Estoy recontra feliz, con un pan con chicharrón, soy la persona más feliz del mundo. Me gustan mucho las comidas criollas, no soy de comer muchas esas comidas, por ejemplo, como. Las comidas con quesos y esas vainas, la verdad es que no me gusta, será porque no me he criado así, ¿no? Pienso si he sido muy, muy pobre. No tengo idea de qué medalla soy, Yamil. ¿Qué es medalla? Ay, 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 ni te lo paso. Sé cocinar más o menos. Te compras tú el suco de chicha morada. ¡Chicha morada!
está dando risa. El suco, bueno, sí, yo sí lo tomo, la verdad. Pero pues no se compara a la chicha morada. No se compara, la verdad, a la chicha morada. Uno site B y uno L. Tengo B, tengo B, tengo B. Medio, medio. Medio alto se fue. ¿Qué más difícil? Yo creo que hay chicas... Bueno, de todo depende de cada persona. Para algunos el 1 más 1 es difícil, gente. Es muy relativo realmente. Pero habrán personas que me digan... Pucha, sí, porque salió con chicas que les gusta que les lleven a tal, que les abran la puerta. Que son gustos, cada quien tiene gustos. Chicas que no sé, que no, es que no comen aquí, no comen allá, porque quizás sus papás han acostumbrado a grandes cosas. O sea, hay de todo realmente. Esas chicas que no les gustan los videojuegos, chicas que odian los videojuegos, y no por eso van a ser difíciles o fáciles, ¿no? Cada quien con sus gustos. En mi caso, la verdad es que sí. Lo único que sí es que soy recontra estricta, recontra, recontra jodida. Y si me pueden decir la más difícil del mundo, es que odio que me mientan. Soy muy jodida cuando me mienten. Muy, muy jodida. Muy jodida, muy jodida. Muy jodida. Voy a estar backside. Otro L, otro L, uno más L. Este, en eso de, por ejemplo, la deshonestidad, en cuestiones de deshonestidad, ya para mí es... Yo sí con eso soy la más tóxica, la más problemática, la más todo. Ahí sí puedo ser la persona más... Pero sin, o sea, prefiero mil veces la verdad que duela a la mentira que te endulza que tengo. De ahí, olvídense. No sé, refiriéndome del aspecto de pareja, de novio, de enamorados, ¿no? Olvídate, si yo quiero algo, pues... si quieren algo me invitan, y si yo tengo plata voy y les invito a los que les gusta o lo que sea, o recíproco. No, eso sí soy muy simple. Pero en lo que les explico... Sí, soy bien exigente, no me gusta que me mientan ni que me digan algo y luego no lo cumplan. Soy muy problemática en ese aspecto, no me gusta, me duele... Creo que sí, me lastima mucho en ese aspecto. A piedra, carro y L, no sé. ¿Eres tóxica? Era. No sé si sigo siéndolo. Siento que no sé. Hoy en día hasta creo que... Ya creo que está abusa la gente. Un tiempo sí, sí. No tengo problema en decirlo porque es parte de madurar. Mucha gente a veces no espera eso. Hasta viejo, hasta que tenga hijos, nietos y todo, sigue siendo la misma persona tóxica. Yo sí lo he sido y mucho. Pero más que todo por temas de... Bueno, obviamente siempre va a ser por temas de salud mental, ¿no? Pero pues sí, este... Baja autoestima. Creo que también igual con razones, ¿ah? No así que te inventas la vaina y ya. Ninja. No es la loca que de la nada que eres feliz los primeros meses y de la nada. No sé. ¿No? O sea, sí, cuando me han fallado, como que sí. Y por eso pasas muchas cosas, pierdes muchas cosas, personas. Aunque generalmente pierdes personas que no valen la pena, porque no valen la pena realmente. El diagnóstico de algo te acompañan, te apoyan. Las personas que te quieren, y pues claramente el mejor ejemplo es la familia, siempre está ahí, ¿no? Porque hay personas celosas de por sí, pero que pues están entre el límite de la normalidad, ¿no? Y hay personas que sí son tóxicas. O celosas, pues por temas de, no sé, que están medicadas porque tienen ansiedad, o porque están medicadas que tienen depresión y muchas cosas más. O sea, son muchos casos los que hay. Pero en un pasado, o sea, yo diría, no, la verdad que no, antes no, ahora un poquito. No, porque voy a mentir, en un pasado sí mucho. Pues me ha enseñado bastante, como no tienen idea. Y lo bueno es aprender de eso.
¿Cuál marca? Un cevichito mixto. ¡Qué rico! Me gusta el ceviche mixto. De verdad que sí. Ah, oh, gracias, Eric. Perdón, chicos. Lo que pasa es que en este stream, en los de Counter, hay bastante delay. Y además de eso, es que me pongo a jugar, de verdad, porque las partidas se dan cuenta que son como que para concentrarse. Yo sé que estoy muy distraída en la partida, ¿eh? Les estoy fallando bastante a mis compañeros. Pero igual, trato de leer cuando puedo. Cuando te casas, dice. Algún día, Kenji, se nota que eres bien interesado por mi vida personal, weón. Siempre preguntas las cosas. O siempre preguntas y como sabes que no te voy a responder, a veces mandas como que indirectas para ver si te niego o te confirmo. Me da cuenta que por ahí eres medio sapolio. Siempre quieres sacar información personal, tú. Que me perdí de nada. Estamos hablando de la toxicidad, de la comida, del ceviche mixto, de que Eric no se fue, me dice. Estamos en eso, ya pronto, pero va a dar recién leído. Oh, mi barriga. Sí, mira, me ha dado un anillo de 500 estrellas, que viene a ser de. Me ha dado un anillo de $5. De 15, 18 soles me da un anillo. Abajo está anclado. ¿Probaste su pollo a la hora de re baratos, como a 5? No, he probado los pollos de Metro, de Plaza Vea. Que no son pollos a la brasa, ¿no? Muchos lo confunden, son pollos rostizados, a electricidad. No, no a. Eres bipolar. ¿Es una afirmación o una pregunta? Si es una afirmación, ya de ahí demuestras tu escasez mental. Si es una pregunta, la respuesta es obviamente no. No, claro que no. He probado los pollos rostizados de los centros como los supermercados. Oh. No son horribles, pero como que para pasar a veces la mesita. Murió no Tokmit. Sí. Algunos son más ricos que otros, ¿verdad? Algunos son más ricos que otros. De los pollos rostizados, digo. Una vez me acuerdo. Con mi el ex ex. Ex pues. Fuimos acá, al centro comercial Arenales. Pues no sé para qué, porque ya, bueno, de jóvenes laneábamos, nos jugábamos así, pasábamos al rato. Ya, cuando ya nos laneábamos, no sé para qué fuimos. No sé para qué fuimos. Ya, bueno, no me acuerdo para, no sé, para pasear, no sé qué. Y nos comimos un pollo rostizado entero entre los dos. Y compramos un paquete de mayonesa grandota que tiene como cañita. Y no nos daban cubierto, lo peor de todo. No sé si compramos o qué hicimos. Pero les juro que creo que nos acabamos el pollo rostizado entero, creo. En el metro que está ahí abajo, no sé si alguien conoce Centro Comercial Arenal. De verdad que sí. Ese pollo sí estaba bueno, ¿ah? ¿Eh? No es la gran cosa, pues también el precio es económico y todo, y aparte que sea eléctrica la electricidad, pero bueno. Ah, no sé qué hice. Perdón, no sé qué hice, qué mierda hice. No, es que rebota. No sé qué hago. Estoy bien distraída. Le tiro de todo a mí. No, 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 no. Claro que no. Todo importa, pero más importan las intenciones. Pero todo importa, todo importa. Todo importa un poquito. Conectar ulti. Uno, 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 uno. Todo importa. Obviamente yo no planeo que me den un anillo caro, ni casarme, ni. No planeo nada. Imagínense, con tantas cosas que han pasado, tantos años, es como que ya digo, ah, oh, no vale la pena ya A veces, ¿cómo se dice? Tener muchas expectativas. Mejor es vivir el momento y sorprenderte, creo yo, en vez de esto, ¿no? Ya no, en eso que en ese tipo de cosas ya no. Prefiero que las cosas fluyan. Pero sí, soy como que. Soy media troll a veces, troll sasa. De verdad que sí. ¿Qué tal, Alexander? No sé quién es el verde. Pero perdón, no veo nombres, pero igual no, no agrego. No agrego gente desconocida. No agrego gente desconocida, Alexander. Ratas y medio alto, ratas y medio alto. Estoy con Molly en ventana.
uno más medio alto, creo. Dos, últimos dos medio alto. Último. Está en top. No agrego gente desconocida, a menos que seas mi suscriptor o te vuelvas mi pata del stream super mega hiper fiel. Uno se obtiene pagando y el otro se obtiene con el tiempo y el esfuerzo. No agrego gente desconocida. Como verás, hay gente tan estúpida que hasta me ha puesto menos rep. Me ha firmado el perfil negativamente solo porque no me puede agregar. No agrego gente desconocida, chicos. Aquí les voy a florear. No me gusta jugar. Andar muy acompañada de personas que no sé, que a veces me toxiquean. No sé, les cago las partidas y soy muy ansiosa. Hay que darse ánimos, pues sí. Hay que darse ánimos siempre. Si uno no se levanta, imagínate, no esperes que los demás logren lo que tú no puedes. Conector. Pero sabes, para no dejar eso tanto en la ignorancia, siempre es bueno informarse un poquito más y siempre, de verdad, conocer un poquito más, porque me ha tocado todo tipo de gente en esta vida. A veces cuando las personas te dicen, no, eres hermosa, ¿cómo te vas a eres guapo, mírate, joven, todo, mira, tienes un buen trabajo, mira, tienes tu familia, ¿cómo te vas a deprimir? Me dice que toda la gente que es muy, muy adulta, pues, a veces es muy ignorante, ¿no? Entonces, dicen, no, tú sabes todo lo que yo he pasado, he tenido 15 hijos. Y mira, nunca me he deprimido y todo eso. A veces no basta con que alguien venga y te diga, ¡anímate! Ok, ya se solucionó todo el problema. Yo no tomo más medicina. Hay veces en las que uno no puede animarse por sí solo, la verdad. Es más de lo que se imaginan, chicos. De verdad que sí. Pero bueno, días malos, días buenos. En palas. Lo dejó blanco su comba. Así es, chicos, así es. Nunca caigan en esa equivocación de compararse con otros. De momento, nunca hay que invalidar los sentimientos de otros. Hay muchas teorías, ¿no? De que el que se suicida es cobarde, de que pues, no, los otros dicen, no, eres un cobarde, porque no. Otros dicen, no, el que se suicida es muy valiente porque no es fácil suicidarse. Entonces, muchas teorías. Nunca hay que invalidar lo de los demás. Dicen, ay, mira, se quiere matar porque perdió el trabajo. Ah, o si supieran todo lo... No, gente. Cada persona es un mundo. A todos no les afecta lo mismo. Y todos no tenemos esa regulación de neurotransmisores, de intercerebrito. Por eso es que las personas que somos depresivas no vemos las cosas igual que los demás. Con que me digan, tranquila, no me va a tranquilizar. Hablando como en general, ¿no? Una persona. ¿Cómo haces para jugar conmigo? Vienes los días sábados, una vez por semana puedo invitar al chat. O si no, te vuelves colaborador. Puedes jugar todos los días. Ahí está en la descripción del stream, checa, mira. Día sábado, día del chat. Día sábado, día del chat. Día sábado, día del chat. En la descripción dice el día del chat, día sábado. Y ahí podemos jugar, o sea, mañana. Mañana podemos jugar. Mañana soy toda de todos los chat, toda la gente del chat. Ya aburrí. Martín, ¿por qué siempre? En Palacio creo, no lo vi. ¿Por qué siempre eres tan negativo, Martín? ¿Por qué estás acostumbrada a las chichonas o a las chicas de que te... Ay, mi amor, gracias por decirme eso. Ay, bebé, gracias. Ay, sí. Ay, le dices algo súper estúpido que no tiene ni lógica, un pensamiento súper irracional. Y están como que... Ah, sí. Ay, me morí. Ay. Creo que están acostumbrados a eso. Pero Martín me conoce años y hasta el día de hoy cuando yo le aclaro algo. Y yo a Martín de verdad que le tengo, aunque no crean gente, le tengo un aprecio porque me ha acompañado mucho tiempo.
muchísimo tiempo. Y porque de verdad es una persona muy genial. Muy genial. Pero hasta el día de hoy yo no entiendo cómo es que hasta ahora no me conoce, güey. No me conoce. O siempre es como que me dice, Junito, el chocolate es delicioso. Le digo, sí, claro, es delicioso, pero a algunos no les gusta. Ay, ya aburrí, mejor no digo nada. Y es como que, Martín, por favor, no, no lo hagas. No lo hagas. Martín. Oh, por Dios, Martín. Aparte ya, Martín. ¿Alguien le robé el sniper? ¿Se lo dieron a otra persona? ¿Y yo me lo robé o qué? Porque creo que alguien compró otro sniper. ¿Se lo robé a alguien? Chispas de chocolate. Flasheo. Plantando. A la wea fome. Palas. ¿Palacio? No sé cómo se llama eso. Todo a tu izquierda, uno amarillo. Todo a tu izquierda, en la pared izquierda. Izquierda y solo. Estaba a la izquierda, de ahí me mató. Martín dice, pone la carita con el sudorcito. Ups. Martín me cae súper bien. Es una excelente compañía, gente. Ah, de verdad que sí. No sé si... A ver. Ah, caralo. Uy, me levanté porque estaba como que último. Ay, no, la caí. Dos top mid, quizás más. Ratas también, ratas. Dejo ventana. En top mid. Dos carrozas. Yo tampoco ando de humor, Martín. Tampoco ando de humor. De verdad, ahorita estaría como que jugando y hablando. Cuando estoy desgastada mentalmente, como que emocionalmente, vuelvo lenta, como si tuviera sueño. Y de verdad, cada comentario, por más gracioso o normal, seco que sea, igual me entretiene bastante. Gracias a todos ustedes. Piedra y el de Market vienen a ti. Y así. En ratas a 43 de vida y top mid 2. No sé qué hice, me quedé blanca. Me quedé muy blanca. Gracias Early, gracias Roy, gracias Israel, gracias Josmar, Kenji, Scott, Alessandro, Alexandro, Guaraya. Gracias, gracias, me quedé desconcentrada. También ando con el ánimo bajo, pero bueno. Ni modo. Laying down smoke.
sé, se te da. Tienes flash, ah. Esa flash. Gracias, universo. Algo me decía que se había ido para caverna. Dale, Alexandre. Gracias, gracias por... Gracias por... Por las 500 y gracias por la compañía. Muchas gracias. Grinch o Merlino. No, claro que no. Merlino. Tiene un fetiche con las lisuras, creo, Alexander. Taberna, van a pasar, creo. Nada aún. ¿Es de top mid? Aún nada. Oh my. Nada por acá. Le pica el topo al naranja. Ay, pancita. No serías ninguno de los dos. Tú eres alegre. Pero eso sí. Eres un poquito de cristal. No, no mucho, un poquito. La madre, ¿quién es el cara? Metiste tu pote en mi mira, weón. Mi compañero metió su trasero en mi mira. Le pegué, no sé si es otro el mismo. What the fuck? Dos top mid. Le pegué a dos, creo que le pegué a dos. No estoy segura, Un chato abuela, weón. Vámonos. ¿Hay un arma más? Como una rañita, le pegué saltando. Bruno, gracias por el like. Ah, no le vi bien, creí que habían puesto música. No. Claro que no. Voy a conectar desde acá. Throwing smoke. Grenade out.
¿Vas a ver? Rucha bien, manito, rucha bien. Piedra. Buenísimo. Gracias Villa, JC Villa, por el like. ¿Qué estás haciendo? Al orto, mira. Bomba, 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 caverna expuesta. Treinta y dos de vida, uno. No sé para qué me fui a morir como una... como una estúpida. No sé por qué me fui a morir como una estúpida. ¿Alguien me lo puede decir? A ver, ¿qué es esto? Estúpida. Ah, ¿dónde está el comentario para mí? Ah, debe estar en... Adiós. What? El comentario. Ah, acá está. Se cae, no es mi casa. ¿Por qué se ha cambiado? What? Si no es mi... Bueno, nada. Conector, ese perdón, caverna. Tetris, Tetris azul. Palas. Cuando flasheo medio, no lo que sé, lo que les voy a cagar a mis compañeros. ¿Último estaba medio o quién era? ¿Cuál de B? Ah, top mid. Uy, empatamos. Estábamos perdiendo, mi culpa. Pero estaba manqueando mucho. Yachi. 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 Yachi, yachi. Ah, nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Bueno, jugar esa línea. Ah, caracho, se me murió esto. GG, sí, estábamos, pero la verdad es que, ah, su madre, de verdad, desde la ronda 1, 3 rondas, 4 rondas, me quedé como que un poquito FK. Luego me la pasé, ah, troleando con Martín, Alexander, que están hablando. Y yo, no, que esto, que el otro, que, ah, su madre, de verdad. Esa gente con la que me ha tocado me debe de odiar, pero a montones. Me debe odiar, pero horrible, horrible.
porque muchas rondas me lo he pasado distraídísima. De verdad que sí, de verdad que sí. A ver, un toque, voy a traer mi agua. Joder, tío. Espérame. Madre, qué calor. Llegué, pero a las rejustas. Creo que faltaban 0 segundos y aún se puede aceptar cuando faltan 0 segundos. O dice que faltan 0 segundos. Go. Go. Si quieres, si gustas entrar a la siguiente. Pero acabo de encontrar. Ay, no sé cuándo voy a aprender a preparar un agua de manzana, pero que no me afecte. El agua de manzana no me afecta mucho, pero cuando yo me hice me afectó bastante. Estaba muy cargado, quizás. Que compro no me afecta. Lo que preparo sí me duele el estómago por lo de mi gastritis. Mi gastritis terrible. Si gustas entrar, dicen a la siguiente, me avisas. Confirmas. Ah, ¿qué pasó? ¿Se me minimizó? ¿Qué pasó? No veo que se me va a reiniciar la computadora. ¿Aló? Está que se me minimiza todo el juego. Ey, ¿qué está pasando? Cuando doy clic se minimiza el juego. ¿Alguien sabe por qué? ¿Voy a presionar alguna tecla? ¿Está pasando? No puedo. ¿Qué está pasando? Cuando disparo, cuando presiono clic, habré hecho algo. Ay, no sé qué he hecho. Cada vez que presionaba, quería disparar en el calentamiento, se me minimizaba. Tres. Uy, sí está más, pero parece día de 800 años. Ah, ya se me acabó mi agüita de manzana. Me gusta mucho el agua de manzana. Sí. No sé si en el stream se veía que se detenía cada rato. Quería disparar al que estaba parado en una caja. No sé si se veía, pero se minimizaba. Luego volví a abrir el juego, pero no lo abría con el clic con el mouse. No podía seleccionar el juego y abrirlo. Lo abría con el Alt más Tab. ¿Qué Tab, no? Cambiando de ventanas. Y volví, entraba al juego. Dije, ok, daba clic para disparar. Y se me minimizaba otra vez. Igual. No sé. No sé qué pasó. De momento cambió todo entre nosotros. Ah, la Molotov. Sí se detenía, sí. Ay, se llevaron mis utilidades y mis Mac 10. ¿Por qué? Tenía la molotov en la mano para adelantar medio. Nunca hagan eso. Ah, nunca hagan eso.
Ya tomé mi pastillita. Ahora sí. A concentrarme. Pastillita. Pastillita, pastillita. A ver, este sticker me gusta. ¿Está en puerto o qué? Mis compañeros se caen a pedazos. Bate tu bomba, no me la tires, pendejo. Pendejo, tiene la bomba y me la quiere tirar a mí. Marrano. Mira, la justo me maté y de casualidad. Porque le fallé. Nada, pero ¿por dónde vendrá? ¿Medio? ¿Fondo? Gracias, Francisco. ¿Dónde está este tipo? ¿Dragón oscuro? Tonta bebé. Francisco Javier, gracias por la reacción. O Javier. Gracias por el corazón, Juan, muchas gracias. Obrigada. Ok, la bomba se va solo para oscuro. Ay, mierda, Luke, le falló todito. ¿Me quemé yo o es que me pegó en la liga todo esto? Yo no tengo nada de vida, así que... ¡Ah! ¡Lo mataron! ¡Ah! ¡Lo mataron! Mataron con mi flash. La flash más cagona del mundo. Okay, menos cero, no le bajé nada. Murió el... Ah, sí, murió el grafito.
Se responden a punta de flashes. Ah, uno fuera de B, uno CT y uno side A. Ah, okis dokis, okis dokis. Doki. Medio. Un rampa de A con sniper, creo, no sé. Ay, sí, CT y a la izquierda de medio. Se ve que habían dos. Ahorita no sabía. Ay, ¿eso qué, José? ¿Quiso de... ¿Quiso de trigo? No, ¿qué es trigo? ¿Qué es eso? Guaca la leche, ah, no. No me gusta esa comida. Gracias, Brian. GG, no team. Jeje. Ya dije long, ¿no? No me dejen la bomba. Cuando me toca la bomba, me la llevo yo. Si no, métansela en el hortensio, pero no me la tiren, por favor. Quiero ese M4 que está en el fondo, pero me va a matar. No le vi absolutamente nada por el fuego. Gracias, Martín. Gracias. No, Brian, tú no necesitas a mí ni a nadie. Tú tienes que distraerte nada más. Y si no ves cámara aquí, hay un montón de streams donde hay melones todavía, así que cámara no. Cuando me siento a gusto la pongo, cuando no, no. Por favor, confórmese con mi stream. Por favor, porque no hay más. No hay más.
humildemente. ¿Había alguien aquí? Ay, dos fondos, uno a 22 de vida. El onda ya antes era como el que al principio, ¿no? ¡Oh, la chichona! Unos la voy a donar, otros le voy a también necesito una hora. Ahora ya cualquier cosa ya, cualquier cosa con pata, ya muestra la gente con este. Ya es muy común, ya no es sorpresa, ya no es novedad. ¿O me equivoco? Ya hay de todo, hay para ver de todo. Por todos lados. Manqueadas, jugadas pro. Hay streamers que son pro, hay streamers que son graciosos, hay streamers que son divertidos, entretenidos. Hay streamers que son mancos. ¿Qué tu bomba, pendejo? A mí no me la tiras. Dos fondos. Hay de todo. Soy muy mala. Uno más en medio. Ah, soy muy, 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 muy mala. Ay, pero todos los hombres son jeropas. Dani, por favor, no me veas con que... Ay, los jeropas ven eso. Todos los hombres. Son muy visuales. Son... En general, las mujeres también podrás lo que quieras, pero... Pues no hay hombres que estén mostrando, no sé, ¿no? Una vez nomás vi uno raro, pero bueno. Es más común eso, y todos los hombres son jeropas, porque todos antes se dejaron el ganso, así que como que, what, ¿de qué me hablas? Y a todos les llama la atención, nomás así que tú ves una chica guapa, bueno, aunque algunas son bien feas, ¿no? Bien feas, pero muestran hasta el alma. Ya, pero, o sea, ya, hablando, una chica bonita, con un cuerpazo y encima que te enseñe literal, que sea tan gratis, que sea tan fácil, que le puedas ver lo que tú gustes. ¿Qué hombre no le gusta ver? ¿Usted? Instinto, ¿no? No me vengas con que los jeropas. A cualquier hombre le llamaría la atención, le captaría su atención. Le apuesto, Dani, que si tú ves por ahí uno así, ¿no? Que llama mucho, mucho la atención. No creo que lo dejes pasar con tu dedito. Creo que en vez de seguir bajando con tu dedito tu celular, es como que lo ves. ¿Ya? Quizás otros lo ven 10 minutos, una hora, dos horas, cinco minutos, un minuto, pero... A fin de cuentas, igual entran al stream a ver un rato, a ver qué tal la carne. A ver a cuánto el kilo de mondongo. Es normal. Normal. Es normal. No te entiendo, Ricardo. Explícame. Gracias, Enrique, por el like. Gracias, Vortex, por el corazón. Es normal. No me vas a hacer que tú no haces eso. O sea... Que tú no eres jeropa. Dani. Obvio que sí. Todos somos. Vamos. Este mundo y en el otro, en esta vida y en la otra. Vamos a flashear los compas, ya que están jugando coordinados. Vamos a jugar con ellos. No. Cuando a mí me toca la bomba, me la llevo hasta el final. En el humo de corta.
Sí, claro que sí lo sé, Ricardo. Claro que me di cuenta que te tengo muteados. No están muteados, le he bajado el volumen. No están muteados. Bueno, que vendría si hablamos a la ligera, pues sí, ¿no? Yo, bueno, yo tengo entendido, bueno, es entrar y mutear. Mutear, ¿no? Pero en general a todo le bajo el volumen. Pero sí, en cierta parte sí, es lo mismo, creo. Pero entrar a un stream para jalársela, no creo. Pero es más original, ¿no? Que ver los mismos videos o cumplir lo mismo. Tus gustos. Qué buena. Oye, oh, llévate tu bomba, mierda. No me la des a mí. Llévatela. Cuando me toca la bomba, yo la llevo hasta el final, como hace un rato. ¿Sí? No, no. Así que mejor agarra tu bomba. Tiene gap. Sí, pero me puede matar de acá porque tengo magte. ¡Ay, no mames! Uno de vida. Inside de A. 99 le bajé. Pues hay gente que sí. No sé si es enfermito. Uno de vida, uno. Oh my fucking god. En realidad, como si no te escucharan si las tienes muteadas. ¿Cuántas más jugarás? No sé. Yo creo que vamos una. Yo creo que dos, tres. Yo creo que sí. Yo creo que mínimo dos. Máximo, no sé, 10. Este. No sé, es que no sé si esté bien o mal, porque pues. Hacen lo mismo al ir a googlear sus videitos y todas las vainas y sus gustos, si quieren chichonas, fodoras, enanas, altas. Que sea, no sé, es como que. Ves el stream y lo mismo que nada, porque al final. Seamos sinceros, para eso. Esa es su finalidad, dos medios. Esa es su finalidad de ellas, o sea. Provocar. ¿O me equivoco? Hasta el orto mismo, lo top, no sé qué estoy haciendo. Ah, acá hay dos, han esmoqueado. Han esmoqueado dos. Ese vortex. No lo diré a nadie, no te preocupes, será un secreto. Un secreto al que lo han visto. ¿Cuántas personas hay? ¿Cinco? Uno se te tengo. Dos afuera de B. ¡Ah! No mames. ¿Qué videos? Los videos pues que los hombres buscan para animarse, para auto motivarse. Así jugaba yo juego horrible. Me dicen que te mueres por el glolol. ¿Qué es eso? No tengo ni puta idea de lo que me hablas, Brian, deja las drogas, son malas. ¿Qué es eso? ¿Qué carajos es eso? Bueno, igual no me expliquen porque no me interesa. De repente es algo, no sé, algo. No sé. ¿No bot? ¿O es algo, no sé, algo de chichonas? ¿O stream? No sé, igual. No es mi. No es mi meta de tema de conversación. No sé qué sea, pero. CT uno más y uno fuera de B. Dos fuera de B. Dos fuera de B. Lerolero, candelero, colete. Eso. ¿Se había metido en el smoke? Sí, se había metido en el smoke. ¡Ah, qué mala suerte! Ah, subí un reel de una. Subí un reel de una. Gracias.
Subí el reel de una chica que decía gracias a mi mamá, gracias a mi papá, a mi tía, no sé qué cosa. Me daba mucha risa. Así me sentí cuando yo flashé por primera vez a un healer. Les juro que fue lo más... Me sentí pro player, de verdad. Les juro que me sentí pro player. Misa. Cuando yo seguí al killer, la primera vez que seguí, y fue hace poco, mira, tanto tiempo jugando y recién hago eso, y soltó a mi compañero, lo soltó, pues el asesino, ¿no? Que lo tenía cargado. Yo me sentí... Gente, putéenme, pero yo me sentí pro player, me sentí magnífica, realizada, bichota, todo me sentí en este momento. ¡Ay, mierda! Le falló todo. Me sentí todo, de verdad. Se siente muy bien cuando logras hacer algo que pues siempre has intentado. Entonces, te has esforzado. Se podría decir que te has esforzado y pues no. Y por primera vez te funciona. Es como que... De verdad que sí. Sí, está en mi cara. Pero se movió un poquito. Y pues poner la mira rápido como que no me funcionó, la verdad. Porque eran dos. No sabía quién pegarle. Y luego dije no la de la derecha. Y ¡ah! Me loqué. Dale, Cristian. He subido pocos, pero voy a subir más, gente, de verdad. Siempre digo que lo voy a hacer y siempre lo olvido. Voy a subir más. Aunque sean cosas tontas, de repente alguien le saca una sonrisa, de repente alguien le alegra o se entera de algo. El reel que más tuvo llegada creo que fue el de la información de DVD, de que los muñecos, las estatuas te miraban. Me gustó mucho, la verdad. Igual, de repente buenas jugadas, de repente muy pésimas jugadas, lo que sea. Que puedan dejar su apoyo por ahí, ahí está. Me dio mucha risa ese. Y ayer como nunca jugué de killer, milagro, milagro. Mucho milagro. Así que uno nunca sabe cuándo alguna tontería de Junito le va a alegrar el día a alguien. Gracias Marcelo por el aire, gracias Jordan, Santiago. Quiero más agua de manzana, pero ya no tengo, ya no tengo. Sed de algo dulce. No tengo sed de agua porque tengo agua y no quiero tomar. Tengo sed de agua dulce. Agua de fruta. Ah, foto. Esa es una foto, no es un reel. Sí, sí, pero la verdad no he buscado mis fotos. Es más, iba a cambiar los stickers y aún no lo hago. Y aún no lo hago. ¿Por qué borraste tu comentario, Martín? No te entendí lo que me dijiste. La verdad que sí. ¿Comenzó? Caracho, me atasqué. Bebe. Baja ventana plantando. En la piscina nunca. En la piscina se escondió toda su vida. LOL. Qué rata el de piscina. Y yo entro a morir y el de la rata esa se esconde. ¿Por qué borraste tu comentario, Martín? ¿Qué pasó? ¿Cómo que no te preocupes? Yo no me preocupo, te pregunto nada más, ¿por qué borraste? ¿Pasó algo malo? ¿Fue algo malo? Esto me está preocupando. What?
Yo no hice esta ventana, qué raro. No, no más. No entiendo. Pero bueno, no importa. Entendí, no entendí. ¿Por qué lo borraste? ¿Te pareció que estaba algo mal? ¿O pensaste que le habías hecho algo mal o algo así? ¿Por qué no tenía nada de malo? Quizás de repente te hayas sentido mal por las puras. No quería ir por acá. O había el cielo. Puertas doble. Justo me flashea cuando la otra lacra anaranjada viene por oscuro. Oye, está mal. ¿Qué tal, Franklin? Pero juega, pues. Juega. O estás estudiando. Hay gente que me dice si quiere jugar y luego le digo, pero juega. Y me dicen, no, es que no tengo mi PC hace muchos años. Así viene el caso un día de un chico que había viajado a otro país. Fue, emigró, ¿no? Pues a trabajar, a vivir a otro país. A su computadora. Tenía años sin jugar Counter. No sé quién fue que vino acá a comentarme. Y estaba chambeando full y todo eso. Me dio mucha nostalgia. Que ando en modo extraño, dice. ¿Por qué? Hoy te levantaste extraño. Gracias, Franklin. Gracias, Juan David. A veces estoy así rotando y sale una rata y me mata por la espalda. Se alucinan lurkers. ¿Cuál es? Baranda. No sabía que estaba ahí. Coño. Coño, coño, coño. Bueno, chicos, anímense a jugar. Si son gamers, si están en el Counter, anímense, siempre trae algo bueno el Counter. Esa es su partida de tu juego favorito. Gracias, Astrid, buen día para ti también. Buen día. Ah, no manches. Ok. Sí, igual la ganó. Aunque se muriera. ¿Cuándo?
Fondo y side, ¿pa' cuándo, azul? Perú jugará un partido amistoso contra Alemania en marzo. ¿Y para qué o qué? La Federación de Alemania de Fútbol confirmó que jugará un partido amistoso contra Perú el próximo 25 de marzo en las Mainz. Este será el primer partido del año de la selección nacional dirigida por Juan Reynoso. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Es que desde el día que algo cambió dentro de las... Desde aquel día que... De Martín. Suele pasar. Suele pasar. Vale, smoke hasta el Hortensio, hasta el Hortensio. ¡No lo vi! Me topé con la pared y no lo vi. Chispas de chocolate. Ah, entiendo. Entiendo, Frank. Sí, en Perú hay varios... Bueno, Anubis, no conozco ese mapa. Pues sí. En Perú encuentras land centers por todos lados. Desde el cerro hasta land centers cheverengues, o sea, así bien con todo, ¿no? Muy bonito. Tarararara. Tarararara. Dos medio alto, dos últimos. Voy a fondo. Paso corta. Cuando me mataron, maté a uno de medio alto y había una iglesia que es medio alto igual y hay otro que había a la izquierda en los barriles. Ya para, no sé, 5 o 6 segundos que salieron a piquear y habrá avanzado para hacer para corta, pues. Por lo de Land Center cuesta muy caro, es una PC. Claro, pero a largo plazo hay mucha gente, yo conozco muchísima gente, que si tú le sacas la cuenta, ya tendría la mejor PC, hasta más que el Philip. ¿Cómo se llama el chinito ese? Este, de verdad. Ay, uno más. Este, de verdad. Entonces, tú dirás, por lógica, mejor ahorra, me compro mi PC. Pero no, o sea, tu lógica no tiene que ser la lógica de los demás. Hay gente que gasta muchísimo dinero porque, pues, de repente cobra quincenal, cobra semanal, no sé, o como sea. Y, pues, les conviene, según ellos, según el momento, les conviene ir a lanear. Encima gastas en comida porque se quedan horas y esto y lo otro y lo otro y lo otro. Entonces, obviamente que te conviene ahorrar, pero ¿quién se espera sin nada, así ahorrarse, hacer la pura? No sé, pues un año, yo, no, pues. Y sí, aparte que sin jugar y aparte que literal ahorrar. Bien try hard. O sea, pues sí, todos sabemos que sí, ¿no? Es lo más conveniente. No cayó. No cayó mi...
Llémoslo afuera. Uy, no, fondo. Ah, 39 de vida, fondo. Yo cuando iba a arenales me gastaba como 100. Uy, eso no es nada. Me he gastado muchísimo más, pero son cosas de verdad que... Te das el lujo de comerte cosas ricas, costosas, pero pero es una estupidez. En mi caso, porque yo sí tenía mucha ansiedad y era como que... iba full day, por ejemplo, no sé si conoces Gaming Factory. Ahí había zona show y toda la vaina hace tiempo, pues. ¿De cuánto te hablo de ese tiempo? Y de verdad es que sí, me iba a comer. Primero me compraba mi desayuno al frente de ese del Gaming Factory. Hay un mercado. De verdad, venden cosas ricas, de verdad que sí. Y me compraba mi jugo de fresa con leche, mi pan con asado, mi pan con nuggets, bla, bla, bla. Y ahí nomás como 30 soles, por lo menos. Ya, bueno. De ahí me metí al jugar, full day, bla 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 bla. Almuerzo, me comía mi chifa o me iba a comer al KFC, no sé. Así, de verdad, que ¿sabes cuánto sale esa vaina? Creo que poco más de 100 soles salía. Que me iba a tragar, hacía esto, hacía lo otro. De verdad que sí. Muchos dirán, pero qué estupidez, debes comprar tu computadora, o para qué tanto, por qué malgastas. Ahí sale la gente, ¿no? Que hay niños que no tienen ni para comer. Esa es la gente, ¿no? ¿Por qué no lo donan? Oye, trabajen ya, si quieren apoyar a alguien. Algo, por favor, ya. Cada uno hace lo que quiere con su plata. Por más que sí, me parezca una tontería rotunda a veces malgastar tanto. Pero hay veces en las que uno se hace un lujito, ¿no? La gente que le gusta tomar, toma. La gente que le gusta pasear, viaja. La gente que le gusta jugar, juega. A menos que hagas eso cuando estás bien necesitado, ¿no? Así como que, uf, pobre, pobre, pobre. No, pues. No, juego Dead by Daylight y juego Fortnite. Estoy jugando... Actualmente estoy jugando más Fortnite y más DVD que Counter. En las noches hago stream de ambos juegos. Que faltan que te mencioné. DVD y Fortnite. Ahí están en la página, fíjense, están streameados. Entonces, pues yo creo que sí. Muchos dirán, ah, pero vale ahorrar. Pero pues así es. Gastaba 100 lucas y ya se me hace YouTube. Nah, imagínate. Es lo que la gente dice, no, puta, pero no, y mira, sí, hacen esto, pero pues sí. Y no se ha metido sus gastoncitos, dado sus lucros. Una vez en la vida. ¡Perdón! Disparé, creo. ¿Ahí toqué? El objeto más caro que me compré fue mi PC a... 600 soles, ¿en serio? Ah, ¿para comenzar? Porque de verdad, o sea... no es una PC muy potente que digamos, ¿no? Pero pues, qué bueno. Yo también me he esforzado mucho por tener mis cosas igual. Lo que más tengo, verá. Hablando así, sí, en total, en mi vida, lo más caro que tengo, verá. Puede ser. Creo que mi setup, pues, sí, mi PC, ¿ah? ¿Cuánto habrá? Bueno, sumando todo, ¿no? Teclado, hasta el mousepad, que tengo dos mousepads, Hyper. El mousepad, micrófono, cámara. ¿Cuánto habrá? ¿12?
Ay, oscuro bajo, medio bajo. Oh, baranda. No sé pues cuánto habrá. Pero sí, bastante. Bastante, bastante. De ahí lo que le sigue, no sé. Es que... pues sí, sí se gasta. Pero igual, ¿sabes? Mira, por ejemplo, la PC. Ya, bueno. El internet, ¿no? Para streamar también tienes que tener buen internet. La luz. La electricidad, ¿no? ¿De ahí qué pagas? Bueno, ya no estoy pagando gas. Pero, claro, las cosas personales, bla, bla, bla. Mis perros. Comida de perros. Lo peor es que no comen... Ahora que más bien que les he acostumbrado a comerle comida combinada. Antes le daba puro pro plan, que es carísimo. Es un ojo de la cara, pero se acostumbraron y su hígado sufrió bastante por el cambio. Ahora le doy combinadito para que pues se acostumbren un poco y coman bien igual. Tengo dos gatas que también... uff, no sabes el gasto que es. Gato, perro. Es un gasto enorme, ¿sabes? Pero pues, si uno tiene hijos... animalitos o hijos en la vida real, que se haga cargo, ¿no? Ni modo que lo dejes con otras personas para que lo críen otros o para que otros gasten. O tampoco ni modo que, porque tienes gastos, te vayas a aprovechar las cosas de los demás. Fondo, fondo, todos, todos. Pues sí. Con mis problemas o no, igual ahí estoy... me hago cargo de lo mío. Porque para uno eso tiene hijos, para uno eso, para uno adopta, para eso uno tiene hijos, no sé, abre las piernas. Para eso uno adopta animales, ¿no? No soy la mejor criadora de mis perritos y gatitos porque no salen mucho que digamos, pero te juro que sí, les trato de que se diviertan, de que correten lo que pueden. Que coman su comida, tienen cariño, no los dejo por ahí solos. Cuando los encargo ahí con mi mamá. La verdad es que sí es un gran gasto. Ahora son muchos. La verdad que sí. Que verdad, aunque suene duro y no lo digo por criticar a los demás, ¿eh? Esa crítica también va para mí. Va para mí. Dale, Cristian, sí, te leí a tiempo. Crítica para todo en general. Yo sé que suena muy duro a veces, pero es que en verdad, en uno está la decisión, gente. En uno está la decisión. De verdad, aunque suene frío, aunque suene cruel. Ah, mira esas personas que tienen 10 hijos, ¿no? Que no tienen para nada y luego viven invadiendo terrenos, viven quitándole, pidiendo al Estado que les paguen esto, que les den más beneficios. Yo no entiendo, de verdad. No, no es por ser que mala, mira qué poco empática, no. O sea, ¿para qué? Tú eres responsable, haces sufrir a seres que no merecen venir al mundo a sufrir. Ya, pues si no tienes mucho, por ejemplo, yo tengo a mi hijo, por ejemplo, no tengo nada hasta ahora, no tengo mucho que digamos, pero me tocará desvivirme y esforzarme, ¿no? Uno se da cuenta el tipo de persona que es, ya, no es... escupas el cielo porque te cae. No, pues, ya uno sabe lo que es, yo sé lo que soy con tantos años criando a mis animalitos y... sé que... de mamita, sé que no... sé que igual lo voy a dar todo. Con errores, sin errores, aunque sea una mierdita yo, sé que le voy a dar todo. ¡Qué pajera soy, lol! Le fallé mucho. Prefiero estar... ¡No! ¡Quería la skin normal!
De verdad, gente, yo me incluyo en esas críticas. Uno sabe, pucha, hasta cuando. Después está. Como cojuda uno. ¡Ay, no me viene la regla! Es porque sí, pues, uno se descuida. Uno no piensa. Ni siquiera es que pienses en ti, ¿ah? ¿Eh? No piensas en lo que vas a traer al mundo. No es que digas, ay, es que no te cuidas tú. No cuidas a lo que vas a traer, porque si no quieres. Porque si no es lo que deseas. De verdad que sí, chicos. Les parecerá broma, pensarán que no lo digo por mí, pero... Los que sí me conocen también saben que yo me incluyo entre mis... Entre mis críticas. Cristian, que está en el chat, lo sabe. Yo quiero esta AK, está más bonita. Hay una AK aquí en corta. Medio CT creo, medio CT. Ah, no, ¿quién es? En B. Bueno. El aborto sigue siendo ilegal, ¿cierto? No estoy adelante. Sí, aquí sigue siendo ilegal. Sigue siendo ilegal. Estoy entre favor y en contra. No sé, en contra y a favor, la verdad. No es. Yo sé que mucha gente dice, no, pero es un ser vivo. Y de verdad, ni siquiera tiene nada formado. Es una célula. Y a veces, de verdad, por más frío que soy. Esa es mi posición. Claro que tampoco van a ir a abrir las piernas con todo el mundo y luego van a esperar a abortar, ¿no? No. Debería haber una ley que sí ayude a las personas, por ejemplo, que han sido violadas, ¿no? Que ha sido algo que en contra de su voluntad y que si no desean tenerlo, bueno, pues, pero hasta cierta etapa, hasta cierta etapa del... Ay, antes que me olvide de Cristian. ¿Cuántos años llevo cuidando perritos propios? Míos. 7 años, 6, 7 años. Y gatas, 1 año o 2 años más. Ajá, gatas sí, la verdad que sí. Mis dos gatas son mayores que mis perritos. Los he tenido desde antes. Gracias Kevin, gracias Cristian. La verdad que sí es un tema muy complicado, más que todo por el tema ético y toda la vaina que la gente... Pero si hablamos científicamente, obviamente a favor de del, no feto, del embrión, a favor de la persona, la mujer, si hablamos así, con pruebas verídicas, con cosas así científicas, ¿no? Cosas que de verdad te den 100% de seguridad. Pues no está mal hacerlo. Porque no siente, porque no tiene conciencia, no tiene corazón, no tiene pulmón, no tiene piel, no tiene nada. Es una célula, como sería, por ejemplo, no sé, otro microorganismo. Son células muy, ¿no? Al inicio. Ahora, la vaina también es Pero ahí interfiere ya los valores, la moral, la religión y muchas cosas. Pero si se fijan, es mucho mejor no que algunas mujeres que odien porque han sido abusadas, quizás que los odien a sus hijos. O que qué sé yo. O que no sé, por ejemplo. ¿Por qué se esconde tanto este huevón? Oye, no te puedes. Muera, mierda. ¿Por qué te escondes tanto una hora escondiendo? ¿Tienes calentamiento o es jugar a las escondidas? Por ejemplo, es peor que tengas alguien a quien no te has creado, no has buscado, no quieras. O de repente no tengas ni siquiera para darle de comer. O que alguien a quien no le digas te quiero a diario, cómo estás, cómo te sientes, hijo mío. ¡Ah! ¿Pero por qué hiciste esto? ¡Vete de acá! ¡Vuelve acá!
O sea, creas niños, gente infeliz, de verdad. O sea, que todo el tiempo le estés gritando, que los ignores en tu día a día. Entonces, amor. Entonces, para eso, mejor, querida, hubieras abortado, de verdad. No es tan fácil como decir, ¿no? Está por mis perros, no saben todo lo que yo he dado, imagínate. Y sé que no voy a escupir al cielo, porque sé cómo soy. Me conozco bastante. De verdad, gente. No sé, Dani, no sé exactamente de qué tema me hablas. La verdad es que no estoy enterada de la que te refieres exactamente. Conozco muchos casos, gente, de cosas muy despreciables. Y no es que, ay, no tienes por qué juzgar a los demás. Tú no eres madre, tú eres madre, tú recién vas a tener, no vas a tener, no sé, nunca has tenido, etcétera, etcétera. Oye, te juro que cualquier persona podría ver que es una desgracia de madre cuando les das todo eso negativo. No hace falta ser la mejor del mundo. No hace falta. Cualquiera puede ver que cuando un niño es abusado, no tiene cariño, no tiene atención, no le das tiempo, no le preguntas cómo estás, no le das ni miércoles y dejas que otros lo críen. Eres una basura de persona. A mí me duele mucho eso, me indigna mucho eso. De verdad, no mereces nada. Y conozco casos muy cercanos así, recontra basuras. Igual que cuando, por ejemplo, ya, ¿no? Golpean a los perros, golpean a sus padres que están viejitos. Ah, sí, de verdad, con el perdón de todos ustedes, pero eso es gente basura. Esas ni siquiera deberían de estar vivos. ¿Han visto que los dejan en la calle a los viejitos? Por un terreno. Por su terreno, su papá, por su casa de sus papás. Carajo, trabajen para tener lo suyo. Hay gente que vive esperanzada en quedarse en el espacio de sus papitos. Quedarse ahí nomás arrimados. Pensando ahí. Hay que quedarse todo el tiempo. Es su única esperanza. Y está bien, pero cuando ya te pasas la conchudez o no sé qué cosa, es como que... cómprate lo tuyo, tus viejos que vendan lo suyo para que vivan y gocen. Dos. No, boiler y... ok, boiler y apartamento. No, Cristian, porque estoy hablando mucho y te voy a extraer un montón. Por no, porque estoy hablando y de verdad... ya sé que me odian cuando hablo. Debe ser lo peor escuchar que alguien habla y habla y me vas a querer decirme... cállate, pero no me lo vas a decir porque yo sé que no me lo vas a decir. De verdad que sí. Me da mucha indignación en ese sentido cuando maltratan a sus padres. Y hay gente vieja, ¿no? Que sabe lo que hace. He visto videos hasta que los golpean. ¡Ah! ¡Qué asco! A los viejitos, están en cama. No creo en tren, Dani. Es una frase muy machista. Con todo respeto a ti, ¿no? Sino en general. Una frase muy machista, muy retrógrada, muy... hablamos algo filosóficamente, una frase muy estúpida. Parece de mucho esa frase del tren. Yo no soy de trenes. Yo no soy de trenes ni de nada de eso. Bueno, ahora no puedo decir nada, pero... Siempre mi... Siempre mi meta fue como que... no mi meta, siempre fue yo no quería tener hijos, no quería, pero... uno nunca sabe, ¿no? No creo en trenes, es una frase muy retrógrada, muy estúpida. No, verdad, no por ti, por todo el mundo, de verdad. Como la frase tan idiota cuando dicen, por ejemplo... no, ya tienes que tener, si no, ¿quién te va a mantener de viejito? Dios mío, qué gente... perdóname, pero qué gente tan idiota. Inclusive, aunque sea de mi familia o conocidos en la calle que hablan de eso. No, es que te vas a quedar sola, tienes que conseguir esposo. No, tienes que tener hijos, no te vas a ser infeliz. Es como que... oye...
Ustedes saben a lo que me refiero, o sea, que para ser feliz tengo que tener. Uno cuando es infeliz aunque tenga hijos, es infeliz, sigue siendo infeliz aunque tenga hijos y hace feliz, infeliz a sus hijos. Conozco casos. O sea, no, gente. Corte y larga otro. Otro más en corta. No, a ti nada, un hijo no te da felicidad, un hijo no te da estabilidad. Un hijo no te puede dar la autoestima que te falta. Si tú eres infeliz contigo y tienes 50.000 hijos, vas a ser 50.000 hijos infelices. Creo que tú eres el que me conversaba siempre, ¿no, Dani? Ya, con esta frase de lo del tren, de verdad es que te me hace un hijo bajo. Porque ese tipo de palabras, ese tipo de... siempre a mí me desconciertan bastante. En cuanto a los hijos, en cuanto al marido, en cuanto al matrimonio, en cuanto a, no sé, a la profesión, que si no tienes un cartón. Yo aún no acabo mi carrera, pero tengo 5 años estudiando en la universidad y por eso no creo que pueda ganar más o pueda ser más gente que otra persona que quizás no ha estudiado. Hay gente que se defiende muy bien, ni siquiera ha tenido una carrera, imagínense. Pero sé que es muy importante, ¿no? Lo dice una persona que sí ha pisado la universidad. Pero tampoco por eso es que se la... ¿no? Típica de que te expreses de esa manera. De verdad que sí, Dani. Ya me viniste abajo, de verdad. Ya tus palabras como que ya perdieron totalmente de... no sé, credibilidad, relevancia para mí. De verdad que sí. No pensé que me vendes a... claro, que no me lo dije a mí personalmente, ¿no? Sino... ya utilizar esa palabra es como que... no. Sean personas de aviones, de naves espaciales, de naves alienígenas, ya no de trenes. Tocadísimo el de pit o balcón, no sé. Ah, está en el mismo. 2 de vida en las escaleras de A. No sé cómo se llama esa vaina. Bueno, es que también hay personas que no saben cuándo callarse y eso también es un poco insoportable. Yo converso mientras me hablen. Mientras me pregunten y mientras que digan algo que es súper tonto, estoy para aclararlo. Y hasta que termine de explicarlo, me callo. No es que siga. ¡Ah, sí! ¡Y el tren! ¡Ay, no, sí! ¡Y el florero! ¡Y la mosca voló! Y este y el otro. No. Oye, ¿por qué compré esto? Vamos a comprobar con esto. ¿Por qué compré esta vaina? No. Yo sí soy conversalona, yo me explayo, pero de ahí a... o sea, lo suficiente como para que quede claro y la gente que... hace comentarios tontos, ya como que capte un poquito, ¿no? Ahí no. Ay, no. 40 de vida con la bomba. Sniper tiene. ¿Qué se ha agachado? No tengo ni idea de Brian que se ha agachado. Y bueno, no sé quién tiene más puntos en qué, pero... yo he comido desde restaurantes caros hasta en la esquina en un carrito. Así que... depende del momento, de la persona... y de lo que quieras comer en ese momento. Te puedo comer en un restaurante de 150.000 tenedores como también te puedo comer en una esquina. Pero... la tía veneno igual. Yo en particular soy muy feliz comiendo. Me encanta comer. Soy muy tragona. Ahora, en el sentido de que, por ejemplo, he disfrutado muchísimo y he sido feliz comiendo
en ambos lugares que te les vengo explicando igual. Igual, 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 igual. Pero pues cada uno tiene su nivel por su momento, por la experiencia, por la persona que estás acompañada o por la fecha especial, qué sé yo, ¿no? Cada uno tiene lo suyo. Es bonito por las experiencias, más que todo. Acá, oh, sí. Ay, sniper en banana. Ay, no le di. Mira, conversando, distraída, muriéndome. No sé por qué mis compañeros. Miren, miren el score, Dios mío. Y ellos que dicen que están muy concentrados. Y yo hablando de todo con el chat. Ah, su madre, hablando sin parar. Cristian, por favor, ponte la espira. Ah, no, Cristian está 4, está bien. Al menos no es 1-1. Ay, Cristian se quiere siempre fecar, se desconecta, no sé, ya no le invito más a Cristian, ¿ah? Casi siempre tiene que ver algo con Cristian, casi siempre, o se desconecta, o la PC le malogra, su mamá le llama. Siempre pasa algo con Cristian. Tenía una amiga así de parlanchina cuando salía a conversar con ella. Sí, pero también es un poco hostigante cuando las personas son muy parlanchinas y cuando... te terminan de hablar de su mamá, luego te hablan sobre su casa, luego te hablan sobre su zapato, luego te hablan sobre su perro, luego sobre lo que comieron, luego te hablan sobre la mosca voló, luego sobre... Ah, es que también hay gente que como que... no es broma, hay gente que sí necesita atención. De verdad, y no es broma, hay gente que sí la necesita. Siempre te mandan, siempre se apaga tu computadora, siempre llega tu hermanita, siempre llega tu mamá, siempre pasa todo, creo. Toda la vida contigo, en serio. No, la verdad es que sí. Y pues también lo del tema de conversación, no sé, es relativo, ¿no? He conversado con gente tan interesante y con gente también más aburrida aquí. ¿Qué ha pasado a ustedes? Pero eso lo puedes aprender con el tiempo. O sea, depende de la persona con la que estés. Solamente basta con observarlo un poco. Ver sus gustos. Ver sus gustos. Para saber de qué le podrías hablar. O sea, le gustaría boiler uno. Y uno arco, creo. Somos dos y retrocede. Somos dos en corta y te retrocedes. No sé a dónde te vas corriendo con la bomba. O sea, por ejemplo, muchas dicen: ay, quiero hablar con esta chica, pero no sé de qué hablarle. O no sé qué decir. Pues conócela. No es que te quedes impactado por su belleza, porque te gusta. ¿Qué haces? Observa. Observa. ¿Qué cosas son las que le gustan? Si te habla de los estudios, si te habla de la discoteca, si te habla de los peluches. Y pues ese puede ser un tema de conversación. No es muy difícil, la verdad. No tienes que ser un erudito para tener un buen tema de conversación. Flashback. De verdad que sí. Es lo que ves en el chico. Obviamente primero el físico, no vamos a ser tan cínicos, ¿no? Ver el físico. A menos que los conozcas por, no sé, por mensajes de texto y ahí ya te fijas, ¿no? Hablando primero a todo, todo entra primero por los ojos. Tú cuando ves a una persona en la calle y te agrada, no te agrada porque dices: ¡ay, qué humilde es! O no, ¡ay, qué sincero! Ni siquiera sabes si te está engañando. Hablando del físico... por ejemplo... hablando del físico... no sé, que sean altos. No me gustan los chatos. No me gustan los chatos, definitivamente. Yo soy chata. Suficiente conmigo. Pero hay gustos para todos, porque como digo, no vamos a decir: ay, qué mal, soy chato, solo perro. No, pues. Hay gustos para todos. Altos.
De Tess Clara. ¿Por qué dice eso? ¿Racista? No, espérate. Hay gente a la que les gusta, no sé, morenitas. Hay gente a los que les gustan los chinitos. Ya, A mí, por ejemplo, los morenitos. Me gustan los morenitos. Aunque por ahí, quizás, por ahí. Ahí está en nuestra base. Pues no. ¿Qué pasa después? Como que dices, ¿qué me pasó? Pero, pues sí. Es Clara. Alto. No sé, que tenga de repente ojos bonitos o algo lindo, ¿no? Una definición de ahí, pues, si tiene todo lo demás feo, bueno. De ahí, pero todo eso no es nada. No es ni miércoles, es que la persona se puede hacer. No importa para nada todo eso. Es que la persona es una total caca por dentro. Más importante que eso ya cuando conoces a la persona. Porque primero la conoces, te acercas, te atrae por eso. Morenitos no me gusta. Morenitos no me gustan, no me gustan los morenos. No me gustan la gente morena. Los chicos morenos. Creo que no se me entendió. Eso es lo primero que ves en segundos, ¿no? No que te tomes horas para seleccionar y ver quién es tal, quién es tal, no. En momento. Y luego, si tiene todo lo demás, entonces. Lo principal, lo que decía en la primera partida del stream, que no es una persona mentirosa. Creo que yo veo cuando un chico a veces miente en lo que sea, ¿Ah? Y yo le agarro, ¿saben qué? Le agarro asquito ya. Digo, no, Nika, nada. Adiós, descartadísimo, hasta como amigo descartado. De verdad, no soporto la gente mentirosa. O sea, cuando te mienten con algo fuerte, o también cuando me mienten con algo suave, por ejemplo. No sé, por ejemplo, ¿no? Yo le veo comiendo, no sé, su ceviche ahí en tal lugar y luego cuando lo encuentro le pregunto. Es un ejemplo, no es que me haya pasado, es un ejemplo tonto. Le veo y le pregunto, ¿qué almorzaste? Y yo vi que comía ceviche. Y luego me dice, he comido, no sé, un arroz con pollo. Y yo como que, digo, ¿pero qué necesidad tiene? Qué feo, digo yo, no. Les juro que algo dentro de mí se pudre. Y yo digo, es como si esa persona apestara ya para mí. Les juro que las personas que son bien mentirosas para mí apestan. Me agradan. O cuando dicen algo y no cumplen su palabra. Así sea. Dos en corta. 1.14 de vida. De verdad que sí. Cuando una persona, un chico no cumple su palabra, cuando un chico es mentiroso, ya para mí ya, por más que sea, no sé, ya no rips, por ejemplo, ya lo veo horrible, horrible. Y de repente por ahí sí es feo, pero es muy lindo de corazón, pues bueno, ¿no? Igual a veces uno... uno tiene malos gustos a veces físicamente en la vida. Ha pasado, todos tenemos nuestro historial. Ay, no, banana, no lo vi. Tan distraída estoy, gente, que estoy hablando y hablando y me muero cada rato. Pero son gustos, bueno, no se van tampoco a la mar por eso. Hay gente, por ejemplo, hay chicos, yo conozco, que no les gustan las chicas blancas. Les gustan las morenas. Y son, pues, su gusto, ¿no? Por eso vamos a decirle, ¡ay, te gustan las ne! No, por eso eres racista porque racias a las blancas. No, porque son sus gustos. No, esos son los gustos. Ay, no, yo quiero acabar rápido mi stream y ponen. Bueno, votaré que sí. Ya, votaré que no, porque ya pusimos que no. Gente. A mí lo que menos me gusta cuando hago mi stream es perder el tiempo. Ay, mi silla suena horrible. Me hubiera dado que sí, pero no sé quién votó que no y ya era por las fueras. Le voy a pedir a Cristian que cuando no tiene tiempo mejor que no busque partida porque fácil se le pone difícil la situación. Tepa adelantado.
flashback. Sniper. Ratas. Dos balcón de falso. Dos. Pero al menos me hace reír. Pues sí. Yo, por ejemplo, no sé quién tengo amigos. ¿Dónde conozco un amigo? Creo que lo conocí en el trabajo. Chicos, no les gustaban las chicas blancas, no me cuenta que sea. Era como que yo estaba porque era acompañada de amigos hombres y todos nos pasaba una chica de spam, verdad, muy linda, una blanquiñosa. Y todos los hombres, como ya saben cómo se están, no se quedan mirando, bla bla. Y él no le gusta nada. ¿Quién le gustaban las morenas? Son sus gustos, no importa, no sé, es un racista del orto, ¿no? Sí, son gustos. Hay chicas a las que he visto que les gustan los chinitos. El coreano, el... A mí los coreanos no me gustan para nada. Me parecen, no sé, muy... Me parecen, no sé, muy Sí. Sé que no es cierto. Sé que no está correcto lo que estoy diciendo. O que realmente carece de mucha credibilidad, pero... Me parecen muy poco masculinos, a mi parecer. Los coreanitos, los chinitos, los... japonesitos, los no sé qué cosa. De verdad, no, o sea, no. Me parecen como que... afeminados, algo así. Son mis gustos. He visto que chicas que gritan y que lloran y que bla 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 y que, oh, se desviven por los chinitos y lo pegan en sus paredes y les ponen velas y todo. Son gustos, ¿no? Son gustos. Son gustos y gustos. Son gustos y gustos. Marana, está cerca. ¿Sola? ¿A faquear o qué? Me caen por banana y por medio. Nah. Ah, se pueden matar a través del ducto, no sabía. Pues sí, la verdad es que así son. Ya me preguntaron, ya y se quedaron traumados, creo, porque ya no dijeron nada. Pregunta, y ahorita cómo te gustan, y qué te gusta, y qué es esto, y qué es el otro. Y cuando yo respondo es como que creo que los he espantado, los he traumado, o esperaban otra respuesta, no entiendo. Eso me hacen pensar. Eso me hacen pensar, tío. Go, go, go. Bomba para fincar. Na 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 na. Throwing flashbang. Side. Me manqué toditito. No te gustan los chinos, los japoneses, pero sí la comida. La comida... No, porque yo tampoco soy muy conocedora de la comida extranjera. No he comido mucho. Es que de verdad soy bien miedosa para probar comidas nuevas. Me da como que... No sé si asquito. Me da miedo a veces probar cosas que no me gustan y ya hacer como guapa la mujer. No lo sé.
Creo que la única comida que tiene algo de China creo que es la comida fusión peruana, el chaufa, el chifa, eso, todo eso, y el ajuste es eso, pero de ahí... A la mare. Son 3, 4, no sé. Aunque dije que no hablaría, pero... ¡Ay, Martín! No comiences con tus dramas. Tú sí eres dramático, ¿eh? Tú sí eres dramático, de verdad. Fuera de bromas, tú sí. Todo el tiempo te haces la víctima. Tú habla lo que quieras. Cuando yo te diga, ¿sabes qué, Martín? Ya no me hables. O digo, ¡ay, Martín! ¿Por qué no te callas? O sea, de verdad. Porque yo sí soy capaz de decir eso. ¿Sí? Pero con respeto. O te diría, Martín, ya pues, dale menos. O no sé, Martín, no me gusta lo que hablas. No me gusta de verdad lo como te expresas. Y como que podrías entender. Pero porque siempre que dices algo, es como que, ay, ya mejor no hablo. No, ya en todo el stream no hablo. No, mejor me voy de acá. No, mejor me callo para siempre. No, Martín. No, Martín. Pero el chifa tiene algo de influencia. Es lo que he dicho, es lo que acabo de decir. La única comida que quizás he probado que sea internacional es la fusión. La comida china con la comida peruana, que es el chifa, el aeropuerto, el chaufa. Es lo que dije. O quizás no se me entendió. Pero eso es lo que... Todo lo que acabo de decir es lo que ya dije. Y tú me dices todo lo contrario. Eso, exactamente lo que tú dices es lo que dije. O quizás no se me entendió. De verdad que no. Martín, tienes que dejar de ser tan dramático, Martín. Tú puedes hablar lo que quieras acá. Y cuando yo... ¿Te acuerdas que un par de veces no hemos coincidido? Porque cuando dijiste... Como que ya no comentes, ya no digas nada. Tú me decías porque vino un hater. Así cuando te dije, Martín, por favor, deja que yo me exprese. Porque la verdad te dije, ni aún así. Tienes por qué callarte porque es tu punto de vista. Y porque me estás recomendando algo para mi bien. No lo estás diciendo para quien me perjudique ni nada. Creo que el día que alguien se tenga que callar, porque acá le digo siempre que todos pueden opinar lo que quieran, se tenga que callar cuando la verdad... Ni aún así, ¿eh? Cuando yo les diga que se callen. Y ni aún así, porque ni a los que me insultan les digo que se callen. Si vieran todas las cosas que me vienen a decir, y no les digo, ya, ya cállate, o lo, pum, lo muteo ahí calladito, ¿no? Como para que... Pueden opinar todo lo que les gusten, chicos, pero siempre con respeto hacia los demás también, porque hay gente en el chat... No todos son como yo. Gente en el chat que sí se indigna y se siente mal. De verdad que sí. De verdad que sí. Como cuando vienen a decir, ah, el juego, el Counter es el mejor juego del mundo. Y luego viene otro y dice, a mí me gusta el Free Fire. Y las personas que están en el chat le dicen, ese juego es una basura, es para niños rata. Ese juego es una porque. Y yo les digo, por favor, respeten porque cada juego tiene lo suyo. No porque juegas Counter quiere decir que seas más que el que juega Free Fire. Para nada, el que es gamer porque juega lo que le gusta y punto, porque juega videojuegos. Que la gente es tan tonta, en serio. De verdad que sí. Ah, por el delay, Martín. Aunque habían pasado varios segundos, pensé que... Más que todo me guié por eso, porque habían pasado varios segundos y pensé que sí. Sí, pues la verdad que sí tengo delay. Tengo menos delay que la vez pasada, ¿eh? En el counter ahora. Antes tenía un poquito más. Que sí, que sí. Ay, Martín. No, claro que no, bueno, su punto de vista. Es como que tú me dices, Junito, los tacos son lo mejor del mundo. Y te digo, no me parece porque bla, 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 bla. Entonces tú por eso no vas a decir, ay, que mejor que se calle, que no me des... No, porque pues son opiniones. Mientras sean con respeto, está bien. Mi sueño es comer tacos, pero los verdaderos tacos, no tacos imitaciones en cualquier lado que son. O sea, que son feos, pues. Mi sueño es probar un taco real, pero taco, taco de México. No sé si sea... ¿Verdad?
O simple broma cuando dicen que los tacos de la calle son los mejores que de los restaurantes. No sé si sea cierto eso. No, pero mi respuesta no fue. ¿Sabes qué? No me digas nada porque estoy grande y sé lo que hago y no soy chiquita. Mi respuesta no fue así. Mi respuesta fue larga y pues le dije de que yo sé que tú quieres ayudarme, te expliqué, yo entiendo y por eso no me enojaba para nada. Pero te dije pues que yo sé lo que estoy haciendo porque pues soy la que está streameando y como que sé cómo manejar eso, que es, pues si yo les contesto o hablo es porque soy yo fuera o dentro del stream. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero al menos aquí nunca se trata, se te ha hablado. Estoy comiendo cosas heladas, perdón. Se te ha tratado mal, mal, como en otros lugares que tú me contaste. Nunca. Nunca de los nuncas. Mal, jamás. Ah, claro, los de la calle, siento que la gente que lo hace con más sabor que los de un restaurante. ¿De verdad? Eso es cierto. Entonces es cierto. Pues sí, Martín. Y sí. ¿Para qué te digo que no? Sí. Yo les recuerdo la verdad con alegría. Al menos eso lo recuerdo con alegría. Sé que hubo gente negativa, pero eso lo recuerdo porque es. Tu recomendación no fue para molestar. Tu recomendación fue para. A ver. Para protegerme. Para apoyarme. Tu recomendación no fue para molestarme ni para perjudicarme. No, no fue para perjudicarme ni nada. Es calentamiento, huevo. No sé jugar a las escondidas. La mayoría, claro, pero la mayoría es como que hace los comentarios, ¿no? La mayoría es la que hace los comentarios. Por ejemplo, si la mayoría es así, entonces. Si la mayoría manda eso, pues entonces es que de verdad. Por eso es que la gente opina así. Entonces probaré los tacos de la calle primero algún día. Y no los de restaurante. Pero en un lugar recomendado, ¿no? Tampoco no en cualquier lugar, porque es peligroso. ¿Verdad? Te pueden dar cualquier cosa, hasta perro, dicen. Gracias, Torres Bravo. Me dio en la cabezota. Pero he jalado en restaurante. ¿Cómo he jalado? Eso acá significa otra cosa. ¿Has trabajado de chef? ¿De en verdad cocinero o algo así?
mozo o quiere decir que has comido un no, has comido. No entiendo, explícame qué significa. He trabajado de muchas cosas. And we're off. Look at us go. De B1 no queda, creo. Para Pit, planta para Pit. Acá, Biblio. Yo no de cocinera, bueno, no, pero sí de azafata. Gracias, Torres, perdón, me distraje. Muchas, muchas gracias por avisarme. Monstruo. Oh, entiendo. Pero sí, yo tengo entendido por lo bueno. Por la poca experiencia que tenía, al menos. Eso es que el trabajo en la cocina en un restaurante es bien cansado. Bien matado. Bien matado. A 39, uno. Ah, anote. Anote. Gracias, Vladimir. Sí, la verdad es que los negocios de restaurantes sí son bien cansados. El de chef también debe ser cocinero, debe ser muy cansado. No lo he experimentado, pero que yo he escuchado por gente que sí. Yo de mesera, azafata, bueno, no azafata, bueno, no azafata, no, de restaurantes. Creo que se llama mesera en algún lugar. Es que tiene diferentes nombres en ciertos lugares.
Y sí es cansado. Cansado, sí es cansado, muy cansado. La verdad que sí es cansado. Y peor un lugar se te explotan. No compré nada, puta madre. Muy cansado. De varias cosas, un montón de cosas. Oh, Dani. Perdón, pero las pepitas se me quedan en la boca. Pepitas. Docena. Por corto, 86-58 a 52. Uno más. 14 de vida por side, no sé. Pit. LOL. Lo mató su compa. Mierda de oso. Ay, Dios, la tensión de la vida aquí, ¿eh? ¿Habrá un insight?
mató. Venía recién. Me agarró plantando. Trabajé en un recrón. No sé si sabes, ¿verdad? No. Casi no he ido a lugares campestres, pero sí me imagino cómo debe ser. Un poco al menos. Comidas campestres, qué rico. Ah, eso, qué rico. Debe ser también bien matado. Uno de los trabajos más sacrificados, por lo que yo he escuchado. De personas que saben de eso, perdón. Es que el negocio de la comida, de los restaurantes, es muy... Es de verdad que... bien sacrificado. Te da, pero... es bien sacrificado. Yo sí, trabajo de mesera, les estaba diciendo. Solamente que pues... algunos le llaman mesera, otros azafata. ¿Qué hice con esa molotov del orto? ¡Madre! Yo lo sé para CT. Aunque lo mató otra vez el lomo. Igual. Banana. Todo un show. Bueno, normalmente no era, o sea, trataba de ser amable. No era de las personas que más te sonreían, porque ahí, o sea, ahí me serás muy como que extremadamente amable. Yo sí era amable, pero hasta ahí. Y amable, sonriente, pero ahí nomás, como que una sonrisita y ahí, ¿qué tal? Gracias, y es todo. Atenta. El único problema que sí que no, nunca me gustó, que siempre tenía, era con... pues con los hombres mirones, ¿no? Creo que muchos miran, pero así es, te aguantas, bla 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 bla, pero no. No, gracias, no gracias. De verdad que no gracias. No, más que no. Ay, Dios mío. Atrás, atrás de ti. Ay, ay, ay. Por ejemplo, eso sí me ha incomodado mucho. Siempre he sido bien. Para eso siempre ha sido como que me dan cosas, me das con mucho. A ver, ¿dónde fue? ¿Un restaurante? ¿Fue? Creo que sí, o no sé dónde. Los hombres como que te miraban así, pero fijamente a los ojos y con una sonrisa como que sí. ¡Ugh! Y bueno, tú tienes que atender, es normal. Tú sientes, o sea, yo al menos me daba cuenta que apenas te dabas la vuelta, te miraban hasta el alma. Y era así, descaradamente. Y ese tipo de cosas a mí me fascinaban muchísimo. Creo que es el único problema que he tenido en el trabajo alguna vez en un restaurante. Yo sé que quizás parezca una exageración, pero para mí era muy asqueroso. Pero pues... ahí sí como que me ponía mi cara de seria, no voy a negarlo. Ahí se ponía mi cara seria y le quedaba mirando así como para que ya, dejas de mirarme. Y es como que... algunos les daba igual, otros pues se avergonzaban, pero bueno. Eso es algo que sí, nunca me ha gustado. Y creo que en todos lados no debería existir eso. Eso es como... es un tipo de acoso, no lo sé. Ya cuando son muy conchudos, están ahí, pero así en tu cara, están que te miran de todo ahí, están que te rebuscan de todo. Es como muy asqueroso, de verdad. Oh, que lanzan cosas. Ay, no te lo creo. Nunca, más que eso, más que ese detalle, muy incómodo, muy desagradable. Nunca he tenido problemas trabajando de eso, porque como que siempre he tratado de hacer, ¿no? De pues hacerlo a lo que voy a hacer, nada más. Hay gente que pues a veces se toma más atribuciones, ¿no? Hay gente que se toma, hace, o que menos, o que no llega a hacer lo que debería hacer, entonces ahí vienen los conflictos.
Menos mal que nunca me ha tocado gente también loca, sino como que te lancen cosas o que. O que tengan mayores problemas. Pero lo más desagradable que he vivido ha sido eso, lo que les cuento. Muy desagradable. Para mí, perdón, no sé por qué tengo como chanchos y no salen. Es como si tuviera eructos, pero no. No es. Ah, no, no tengo, what the fuck. Es como si me cortara las palabras. ¿Dónde? Corrió en banana, creo. No me mata uno, no me mata uno el de la derecha, me mata el de atrás, no me mata el de delante, me mata el de la de izquierda, si no me mata el de allá, me mata el otro. Tenía gente por todos lados rodeándome, no me lo puedo creer. Fue muy traumática esa muerte para mí. Le fallé la bala, sentía que me iba a matar, me cayó el fuego en los pies, quería huir, me apareció otro. Qué trauma más grande. Qué trauma más grande. La cuestión de los viejos verdes es lo que menos tolero en mi vida. Soy bien brava con esas cosas. Sight metido. Metido en sight. Dos sight, dos sight. ¡Ay! Oh my goodness. Es que yo creo que por ser mesera las ven como si quisieran venderse. Ay, no, pues. Tampoco, tampoco. Y creo que te das cuenta cuando una mesera te coquetea o busca, no sé, ay, qué horror. Cuando una mesera es coqueta y cuando una mesera es, pues, hace su trabajo, ¿no? Y es amable nada más. No, qué horror. Pues sí debe ser, ¿no? De verdad que sí, debe haber una mala también, una mala experiencia sobre eso. Del comensal, ¿no? De parte del cliente. Ay, no, no puedo creérmelo, en serio. Ay, se mueve como una perra. No me deja dispararle. Se mueve. Está disparando y se come, y se mueve mucho mientras dispara. Constru, constru, constru. Bueno, estaba en constru. O no, será. ¡No, banana! Menos mal que no les hablé por micro, no, les hubiese arruinado todo. No lo sé, Rick, pero sí son de cosas raras con la gente. Muy raras.
trampa. No sé qué miraba la sola. Me agarro tirando la flash, qué mal. Esto no se hace, Junito. Eso no se hace. Raro, dos llamadas perdidas. Ya, si te vas para medio, te vas para acá. Ne, 33-36, el eterno recelo entre las cosas de la mesa. Ah, eso sí no sabía, ¿eh? Eso del problema entre unos y otros no sabía. Era llamado, qué raro. ¿Y cuánto te pagaban? No me acuerdo. Igual así me acordara, no me gusta hablar de dinero. De montos. Inclusive a veces eso me escapa, pero a veces también lo omito cuando preguntan en la computadora. Aparte que soy muy mala con la memoria, la verdad. No recuerdo. Pero igual contar esos tipos de pagos o de temas o cuánto gastaste aquí y allá. No me gusta hablar sobre dinero. Mare, 20 de vida. Por no dispararle a mi compañero, me muero yo, me matan a mí. Bueno, nos matan a todos. Yo los pocos meseros que conocí siempre fueron estudiantes y solo trabajaban los sábados, domingos, feriados. Ah, bueno, no, en mi caso yo en esos tiempos trabajaba todos los días. Creo que nunca he tenido un trabajo de part-time. Nunca creo, creo que nunca, ¿eh? O bueno, part-time o fines de semana, no sé. Creo. Es que no me estoy equivocando. Esto de acá.
Gracias, Juan Suárez. Sí, pasan cosas similares. A mí creo que nunca. A mí nunca. Bueno, al menos a mí no me ha pasado nunca, Pero yo creo que sí son cosas que pasan. Yo creo que sí son cosas que pasan. Ah, está ya. ¿Qué hago? ¿Qué holdeando yo? Debe haber uno. ¿Viene Digan? Flashbang. Grenade out. Hay uno por lo menos aquí. Por lo menos uno. Flashbang. Para, ven. Has been planted.
Ay, ¿qué hice? Saldrá que está el... Saldrá que... Entendí. Larga, larga uno. Ah, sí sale. Ay, por coger el arma, no debí recoger el arma. Chispas. No puedo comprar nada ya. No merece este equipo que me esfuerce, en serio. Demasiado huevones. Que no me maten aquí, por favor. Aquí, amarillo, gracias. Ya fue, ya voy a guardar mis snipers. Voy a guardar. No, no entiendo lo que están hablando. Yo he estado intentando bueno, he estado escribiendo un mensaje. Dani, no sé qué habrá escrito Dani. Ah, después de que acabes la carrera, supongo que será una despedida. ¿Supones mal? ¿Supones mal? Siempre pregunten, chicos, antes de suponer cosas. ¿Supones mal? Porque, pues, no tengo planeado dejar los streams ni ahora, ni mañana, ni nada. No tengo planeado. No está en mis planes. Simplemente si sucede, pues, será, no sé. Surgirá. Ahora, exactamente, no tengo planes muy concretos que digamos en algo, pero... vagamente el plan que pueda tener es streamear y jugar al tiempo que tenga libre. Ahora tengo muchísimo. Por varias cuestiones. Pero cuando tenga poco también tengo como que planeado eso. Igual streamear mientras pueda, y si no puedo, pues ya les avisaré más adelante.
No tengo ni pensado en qué va a pasar el futuro, chicos. Por ahora veo diferentes cosas que me ocupan, otras que me preocupan. Y no, dejo que las cosas fluyan. No respondí, eso ni siquiera lo había leído. Tenía que subir a lo que tú me dijiste para ver qué es lo que había escrito. Recién lo he... No. Siempre que quieran algo saber algo así, es como que... Oye, supongo que no sé, te moriste, ¿no? No, pregunten. Yo igual siempre les puedo responder todo, excepto algunas cosas muy, muy personales, ¿no? Aunque hay cosas simples que a veces no respondo, pero no es por la respuesta. Es por la persona, que la veo demasiado, no sé, siempre con esa. Hay un pata que todo el tiempo me quiere saber si tengo una relación, si voy a morir solterona. Hay una persona. Site metido. Hay una persona, por ejemplo, que es... Hay una persona o dos, no sé. Pero solo recuerdo claramente a una que enfrente. Y siempre su interés. No sé si viene de parte de un ex. No sé si viene de parte. Gilea por ahí. Se la mandó a la chingada muchas veces. No sé si viene de parte de quién. De una loca. No sé de parte de quién. Siempre sus preguntas son concretas y muy intensas. Y yo sí a veces respondo cosas privadas, sí. Todo con su límite, pero. Cuando vienen con una vibra que se me hace sospechosa, digo, como aquí hay troleo, ¿no? Y no respondo. ¡Ve! Están en B2. Ya, en site debe estar el último, ¿eh? De verdad que sí. Muchas veces yo les puedo responder cosas tanto privadas, así. Cuando, pues, me estoy cómoda y cuando sé que... Pero hay una persona que no recuerdo su nombre. Y ya como se dio cuenta que no le respondo, ¿saben qué pasa? Que a veces dice, ay, pero no sé, como que afirma cosas, como que, ¿no? Afirma cosas, supone cosas, como para ver si le digo, oye, pero no, yo no tengo enamorada. Como para confirmarle o negarle algo, no sé si me entiende. Esa persona se me hace demasiado extraña, en serio, demasiado extraña e incómoda. Sí me voy a ir, sí quisiera ir, sí me voy a ir en algún momento, definitivamente no me voy a quedar acá. Es mucho más cómodo, ahí puedes poner música, por ejemplo, si Martín me pide música, yo le pongo música. No me dan copy, no me están jodiendo, bueno, a menos que te reporten. Y pues es más tranquilo de hablar, de charlar, de pasarlo, así. Yo sí quisiera irme, pero no tomo la decisión porque, pues, imagínate. Dejé esta página y es como que... Si me voy, pues que sea bien, ¿no? Me voy, creo que sea con mi gente constante, lo cual hasta ahora no lo logro. Pero de que me voy a ir, me voy a ir. Pero Martín, así como tienes Instagram, también te puedes cargar el morado. Y me verías y conversaríamos y me acompañarías, Martín. Puedes. Sí, Martín, en serio.
está, pero en el otro, continente. ¿Qué opinas del verde? No sé, nunca me ha gustado. Mira, y hablo desde mi ignorancia, porque yo no veo streams. Yo nunca, yo no soy de consumir streamers, no soy de... No sé, no soy consumidora de streams. La poca veces que veo, te juro que algunas veces habrán sido, no sé, 5 veces al año habré visto al Auron. Y no sé, quizás 10 o 20 veces al año. Al año habrá sido al Agustín una play. Arma. Entonces, no consumo streams, no sé, no me puedo concentrar, que si yo no sé, no veo. Y... ¿Por qué adelantas? What the fuck? Como si fueras a matar. Estamos perdiendo y adelantan. Ah, y el verde nunca me he tomado el tiempo de verla como la plataforma toda. Así que no podría hablar con base, pero una vez que entré a ver cómo era la plataforma, una vez, no sé, no es de mi agrado, no sé por qué. No sé por qué exactamente. En las escaleras. Es como que me parece, no sé, falsa. Me parece monstruo. Por eso tengo que hablar de mi ignorancia. Y no me agrada. No sé, ni siquiera sabía que sigue existiendo. Pero el morado se me hace muy complicado de entenderlo y todo. Pero sí me ha agradado mucho. El morado sí me ha agradado mucho, la verdad. Mira, quedamos 4 versus 5. Ah, la tenía 61 de ping, mi compañero. 61 de ping. Mames. Pues así. Martín. Deberías de descargártelo para no abandonarme. Bueno, chicos, yo creo que sí, ya me despido, ¿ah? Almorzar y aparte sí que... Gracias más bien por las charlas, de verdad, gracias por la paciencia. Me gusta que sea para hablar, tengan temas para conversarme. Gracias por la paciencia. Son buenos patas, así que no te bajaron de rango así. Sí, ¿no? No me he fijado. Sería, te diría sí, pero debería mentirte. sí, todo el tiempo bajo, subo, no va uno, no va dos, no va cuatro. Pero es porque ya ven, por jugar mal, por mal party. No lo sé, por muchas cosas. Por manca. Pero bueno, ya saben que a mí no me importa el rango. Nada, chicos, muchas gracias. Yo sí, ya me retiro. Voy a almorzar. Almorzar y voy a hacer mis cosas y ya después prenderé stream más tarde, sí o sí. Muchas gracias por todo, se me cuidan. Y si pueden, se dan un salto más tarde, si es que pueden por ahí. Oh, entiendo, Martín. Bueno, listo. Se me cuidan mucho, chicos. Buen día para todos y los veo más tarde, si es que darse un salto. Cuídense, chao.